Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a esta hora de la mañana. Nos da como siempre ese placer de poder acompañarles a ustedes. Saber que contamos también con ese voto de confianza y ese voto de preferencia para toda nuestra programación acá en Grupo Megavisión. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder estar en contacto con ustedes desde muy temprano y por supuesto también de desearle muchos éxitos en este inicio de semana. Recuerden, no hay peor lucha que la que no se hace. Pongámosle muchísimas ganas, pongámosle mucha fe, mucho entusiasmo, mucha sacrificio para poder cumplir todas esas metas y todos esos objetivos que usted se ha trazado y que a lo mejor y seguramente no se han cumplido todavía. Así es que no pierda la esperanza. Gracias nuevamente por acompañarnos también a quienes nos están sintonizando en el extranjero esta mañana del lunes 20 de julio. Saludos muy cordiales ya también nuevamente a los buenos amigos allá en Santa Ana que están celebrando, como bien lo merecen, la fiesta Julias. También saludos muy cordiales a la ciudad de Santiago de María, que también celebra su fiesta Julias. Así es que un saludo muy especial para el occidente y para el oriente de nuestro país. Esta mañana, de día lunes, hemos invitado a un grupo de ciudadanos juristas para analizar diversos temas de país que obviamente están acaparando la atención de los diversos sectores de la vida nacional. Por ejemplo, el lanzamiento del Plan País Seguro por parte del Consejo Nacional de Seguridad y el supuesto envío de una carta de grupos al margen de la ley para iniciar un proceso de diálogo que permita bajar el índice de criminalidad, así como también de extorsiones. Otro aspecto que vamos a aprovechar conversar acá con nuestros invitados y es que vamos a tratar de repasar, digamos, con ellos todo este proceso de escogitación idónea de funcionarios a la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso ya incumplió los términos constitucionales la misma Asamblea Legislativa. Así es que vamos a aprovechar a hacer una lectura sobre ese proceso y si nos queda tiempo también esperamos conocer de ellos la opinión si conviene al país o no la creación de una comisión internacional para combatir la impunidad en nuestro país al estilo casi, digamos, la experiencia que tiene el país hermano de Guatemala. Son temas bien importantes esta mañana para conocerlos desde la perspectiva de ella, pero también nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que siempre nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a comprender mejor, Lorena, este tema que tenemos con nuestros invitados esta mañana de día lunes. Así es que bienvenida. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días en el estudio y para nuestros televidentes, como ya lo mencionabas, Ciudad Delgado se convierte en el primer municipio donde se implementa el plan El Salvador Seguro, una propuesta emanada del Consejo Nacional de Seguridad y que busca combatir, pero también prevenir la violencia en 10 territorios considerados los más violentos del país. Veamos. Bajo esta propuesta, diferentes gremios trabajarán en conjunto con acciones que contemplan el incremento de la policía comunitaria, ampliar el sistema de videovigilancia, además de incorporar a 500 familias de este municipio al programa PATI. La prevención tiene que generar resultados de corto plazo. No niega los resultados de largo plazo, pero tiene que generar resultados de corto plazo para recuperar y garantizar el control de las comunidades. No sucederá de la noche a la mañana, pero al cabo de varios años de mantener e insistir en este esfuerzo, veremos claramente las diferencias. Dejando la seguridad pública y pasando al plano de la seguridad jurídica, la no elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia mantiene preocupados a algunos sectores, mientras los políticos hablan de transparencia. No queremos señalar ningún pero a nadie. No es porque no los tengamos. Pero si el tema es que vamos a buscar que la administración de justicia funcione, nosotros estamos dispuestos a que el país funcione como una administración de justicia. Sobre el reloj,
Los diputados han puesto una elección despacio, pero bien analizada, según argumentan. Ernesto, con los retrasos suscitados para la elección de magistrados, algunas salas de la Corte Suprema de Justicia llevan más de 15 días incompletas, por lo que se espera que para esta semana se pueda dar el consenso. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Sí, adelante. Tercera semana, retrasos en el proceso de elección. Esto significa que vamos a tener una buena elección en la Asamblea Legislativa. Porque en el banco de candidatos a magistrados de estas tres salas hay abogados sumamente calificados para ser jueces de cúpula de la Corte Suprema de Justicia, jueces en las salas respectivas. Y digo que sumamente calificados porque los conozco, he participado inclusive con ellos en algunos temas de formación. Uh-huh. Y yo realmente pienso que es la más fácil porque tienen un banco bastante amplio para poder escoger, con no políticos, no hábiles, no, sino formados, son jueces. Uh-huh. De instrucción, o son jueces de sentencia, o son magistrados de cámara, o sea que pertenecen al cuerpo judicial. ¿Y a dónde van a ir? A salas técnicas, a materias y técnicas que ya han venido desempeñando en los últimos 20 y pico de años. Uh-huh. O 20 años, algunos de ellos son jóvenes, pero empezaron muy jóvenes la carrera. Entonces, si tenemos un banco de candidatos tan calificado, ¿por qué les toma tanto tiempo? Esperaríamos que la elección sea cuanto antes, pero no que sea cualquier elección, sino que se elija a las mejores personas, que las hay, pero como decía, pareciera que nos está costando lograr esos consensos en beneficio del país, y más bien pareciera como que los partidos políticos están buscando a las personas que son afines a ellos. Lo que la Asamblea Legislativa tiene que realizar, Ernesto, uh-huh, es un examen de idoneidad. Uh-huh. Tiene que determinar por qué los candidatos reúnen las cualidades para llegar a la Corte Suprema de Justicia. En el entredicho de un funcionario para ser electo hay un limbo para saber si es por actitudes, por simpatía o es por afiliación en algún momento. ¿Qué piensan el resto de los tres? Los invito a poder un poco, desglosar esta parte que quieran hacer. No, es la que en algún momento se vuelve polémica y debatible. Una cosa es tener una simpatía, otra cosa es en algún momento haber expresado a través de las redes sociales un comentario y no necesariamente soy miembro de aquel partido. ¿Pero qué piensan el resto? Yo pienso que la Sala de lo Constitucional ha puesto al país en problemas. Cuando pone exigencias constitucionales que llegan hasta ese análisis que usted señala, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos ideología todos. Uh-huh. Y tenemos que tener, para eso son y para eso existen las, uh-huh, diferentes corrientes de pensamiento político. Lo que la sala ha dicho es que no puede haber afiliación partidaria, porque esta persona está orgánicamente vinculada a un partido político y no tiene independencia para poder actuar en un órgano tan importante de control como es la Corte Suprema de Justicia. Lo que llama la atención, Ernesto, es que el partido en el gobierno, siempre en su posición de oposición, cuando estaba en la oposición, se oponía a que existiera ese sistema de reparto de cuotas. Cuando en la práctica es exactamente lo que estamos viendo en la Asamblea. Ahorita es realmente, aunque salgan cuatro partidos ahí con propuestas de candidatos, hay dos partidos que dirigen y deciden, con o sin los chiquitos, claro, con si les dan oportunidad, sin porque no lo necesitan, claro, que son FMLN y Arena. Y Arena. Ahí van a salir dos candidatos de uno, dos candidatos de otro, y regalémosle uno a los chiquitos para que no se diga que no somos regalémosle democráticos. Regalémosle uno a la tercera y los suplentes. Perdón la dureza de mi expresión, no, pero es cierto, doctor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De partidos políticos que se reparten cuotas. Eso es malo. Lo que Javier ha señalado, sí, porque es la práctica de los últimos tiempos, después de nuestra elección, por cierto, que no puede cuotas políticas. Creo que hemos avanzado, porque en tiempos de los gobiernos militares eran electos, no obstante que ha habido buenos magistrados, prácticamente eran electos de dedo. Lo que el pueblo salvadoreño debe saber, que no obstante estas dificultades que tenemos para elegir magistrados, hemos avanzado en esa materia a raíz de la reforma constitucional de 1992. Esta elección es un filtro cualitativo de la función de administrar justicia, porque la idoneidad, que tanto han hablado mis dos colegas, yo casi no lo he mencionado porque, uh-huh, ha sido abundante, la idoneidad va unida
a la meritocracia necesaria, que es el conocimiento suficiente y la sabiduría para poder juzgar a seres humanos. Porque ¿qué se espera? Se esperan los mejores juristas, personas intachables, personas que han llevado una vida íntegra. Y desde luego, si han sido jueces y la experiencia que han tenido una carrera intachable como jueces. ¿Le conviene o no le conviene al país crear una comisión para investigar aspectos que tienen que ver con aquellos hechos impunes en el Yo país? Creo que ahí estamos entrando en una discusión semántica. Discutir si es conveniente o no una CICIG en El Salvador no es el punto importante. No sería CICIG, bueno, llamaría de otra manera, comisión contra la investigación para corrupción, crimen organizado y todo lo demás. Comisión Internacional para Investigación. Creo que lo importante es analizar lo que la labor que la CICIG en Guatemala ha realizado a través de los últimos 10 años. Porque yo conocí a los anteriores delegados. Yo creo que lo más importante para nosotros, para empezar, que como salvadoreño, me duele pensar que estemos confesando nuestra incapacidad nacional de resolver un problema. Me duele pensar que estemos confesando nuestra incapacidad nacional de resolver un problema, aunque sea el de la delincuencia, que es muy grave, y que somos tan incapaces que, como dice Monseñor Rosa Chávez este día, cuando topemos en nuestra capacidad, busquemos a los extranjeros. A mí me duele que seamos madres de los extranjeros y madrastas de los salvadoreños, por favor. A uno no deja de molestarle que vengan a arreglarle la plana aquí, ¿verdad? Porque hay una demostración clara de incapacidad por parte nuestra de poder resolver los problemas. Como dice el dicho, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces, si no le pegan a uno en su casa, le pegan en la calle. Creo que eso es un primer paso. Hay que analizarlo, este tema, que como hemos visto en Guatemala ha dado resultados. O sea, ha dado resultados palpables. Claro. Y quiero mencionar que desde que existe, desde el año 2007, también tuvo un proceso amplio de discusión. Había muchos sectores que se oponían. La idea es que no nos cerremos a analizarlo. Porque también cuando esto empezó en Guatemala, tenían altos índices de impunidad. Y creo que eso también nos está pasando en el país. Tenemos el año, cerramos el mes pasado con 671 homicidios. Aquí la gente está deprimida, los jóvenes se quieren ir. No hay oportunidades. Si usted tiene oportunidades de conversar con gente de las diferentes comunidades de este país, están desesperados por la delincuencia. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.